De acuerdo, bien hecho. Y ahora a la fiesta y a tu papel en todo esto. El reino del Sierra Madre, por alguna razón, convirtió el mismo evento de la gala en la... Es necesario ponerla en marcha para que se abran las puertas del casino. Así que coloca a tu equipo en la posición que te indica el pinball y luego actívalo correctamente. Ya estás muy cerca, no me decepciones. He desbloqueado las puertas oeste y este a la puesta del sol y a la salida del sol. Ahora que has sobrevivido a la villa, tengo que alcanzar mi posición. Ya seguiré controlándote mediante los transceptores por la villa. Sugiero que coloques primero en su puesto al afectado por VF. Aunque puede que antes necesites su fuerza y brutalidad en otro sitio. No fue difícil moverse por la villa, pero las áreas circundantes son mucho más peligrosas. Usa a tu equipo como yo te uso a ti. Presta atención al collarín y vigila. Si ese humano no llevara puesto un collarín... Entonces... ¿Vamos a algún otro lugar? ¿A una gala, quizá? La gala es la única solución para que aparezca el viejo. No se dejará ver hasta que abran las puertas del casino. Así que la clave y la llave están en activar ese evento. Pero la pregunta es... ¿Podemos confiar el uno en el otro para eso? Habrá que verlo. Si vamos allí, deberás cederme el control. Si liberas a Dog... Me aseguraré de que lo pagues con tu pellejo. Puede que Dog sepa algo más. Deberías preguntarle a él. Cuidado con las respuestas, porque creo que Dog está hambriento. No ha podido resistirse. Lo he intentado. Siempre lo intento, pero él... vuelve a caer. Quizás sea un lugar agradable y familiar. La práctica hace al amo. Y por muy mal que le siente a mi ego, hay cosas que requieren fuerza bruta. En su justa medida, claro. Y ninguno de los ladrones de tu banda parece capaz de arrancar un interruptor de energía oxidado de hace 200 años y hacer que arda una ciudad entera. Eres valiente. ¿Seguro que quieres oír las respuestas? No vayas de inocente, que ya tengo bastante con un crío. A estas alturas ya deberías saberlo. El viejo está obsesionado con el Sierra Madre. La avaricia le corroe. Esperaba que tú fueras él cuando desperté. Pero tú no eres más que su mano. Adoleces de esa misma avaricia. Seguiste la señal de radio, la emisión, y ahora estás aquí sin saber ni cómo. Pero no por mucho tiempo, ya verás. Estás tan cerca de serlo como yo de ser Dog. Pero ese collarín que llevas en el cuello... Tú eres una extensión de las garras del viejo. Un poco torpe quizá, pero una herramienta. Está claro. Y una vez que te adaptes al Sierra Madre... Sentirás las mismas ansias de poder que el viejo...
y entonces serás él en lugar de su mano. Se llama Eliza o algo así. Un humano tan débil como tú. Se acerca su final. La cita con la muerte le acecha de forma inaplazable. Para mi gusto, le sobran años y fracasos. Y paranoias. Para mí, no es más que el viejo. Paradox es su amo. Como se llame, me da igual. Los pocos años, esperanzas y sueños que le quedan se le escurren entre las manos ajadas como arena del gran vacío, abrasada por el sol. El viejo, el tal Eliza, intentó retener el sol entre sus manos y pagó por su arrogancia. El error de Ícaro fue volar demasiado alto. Eliza quería que todo el mundo se rindiera a sus pies. Pura arrogancia. Escuchó la llamada del Sierra Madre, igual que tú. Ocurrió de la misma manera. Descubrió que era algo más que una historia. Llegó a este grial tóxico y cegador, a esta joya del desierto. Dog lo conoce más que yo. Dog siempre se doblega, obedece sus órdenes, porque es débil y está ávido del cariño del amo. Por supuesto que lo sé. Aunque no lo pueda ver en persona, abajo en la jaula, alcanzo a oír el eco de los pasos y el sonido de los collarines. Cada vez que veo a alguien como tú, sé perfectamente cómo ha llegado hasta aquí. No os podéis resistir, igual que le ocurre a Dog. Oís la voz, la promesa, y entonces caéis en alguna de las trampas del viejo. Luego Dog os da caza y os arrastra hasta aquí. Como salir de aquí da igual. Si intentas irte y desobedecer, el collarín acabará con tus planes antes de que puedas decir comenzar de nuevo. Eres inteligente, sabrías cómo salir si te fueras de la villa. Yo podría encontrar la salida si la salida me llevara a donde quiero ir. No irás a ninguna parte hasta que el viejo te lo permita. Este idílico paraíso, con sus toxinas y su olor a muerte, es tu hogar. ¿Más? No tientes a la suerte. Veremos. Vaya, siempre me toca lidiar con los... Quizá Dog te obedecería. Yo no soy tan fácil de convencer. Veremos. Siempre me toca lidiar con los más espabilados. ¿Qué quieres? Quizá Dog te obedecería. Yo no soy tan fácil. Veremos. Dog, vuelve a la jaula. Vaya, siempre me toca lidiar con los... Te seguiré por ahora. Estás aquí por tu culpa. No has podido evitar meterte donde no te llaman. Thank you.
Ese Pip-Boy, igual te lo arranco del brazo para ponérmelo en el cuello. Mata a este antes de que llame a los demás. Estás aquí por tu culpa. No has podido evitar meterte donde no te llaman. Estás aquí por tu culpa. No has podido evitar meterte donde no te llaman. Ese Pip-Boy, igual te lo arranco del brazo para ponérmelo en el cuello.
Vaya, son individuos. Se han equivocado. Si tenemos que luchar, será mejor que llames a Dog, aunque me duela reconocerlo. Estás aquí por tu culpa. No has podido evitar meterte donde no te llaman. Si tenemos que luchar, será mejor que llames a Dog, aunque me duela reconocerlo. Sabe a cobre, el oro del antiguo mundo. Hay algo que está pidiendo. Hay algo que está haciendo morir.
Quizá podamos usar las válvulas de gas que hay por aquí. Ya estamos aquí. Una fila ordenada de interruptores. ¿Cómo me suena? Los interruptores no se mueven solos, supongo. Tiene que haber un truco para hacerlo. Ahora que estoy aquí, ¿qué quieres que haga? Sí. El plano contiene todo lo que necesito saber. Tienes razón, pero eso de confiar en ti son palabras mayores. Prefiero hablar de un interés mutuo. Es más honesto. No, puedo ayudarte. ¿Ves estos diagramas de cableados? Sé cómo accionar los interruptores en una secuencia para lanzar fuegos al aire. Necesitamos que Doug no aparezca hasta que eso ocurra. Para ello, tendremos que darle de comer. Eso hará que se quede en la jaula. Doug ha despedazado a unos cuantos habitantes de esta ciudad. Y aunque no sean su carne favorita, servirán por ahora. Encuentra más habitantes. Tendrás que cazarlos. Mátalos. Arráncales los restos que tengan en su interior y tráelos aquí. No son fáciles de matar, pero confío en ti. Y la bestia debe comer si quieres que permanezca en la jaula. Dos pedazos de carne de esos cuerpos deberían bastar. Búscalos, pero ve con cuidado. No queremos atraer a más. Me pregunto qué tal quedarían las entrañas de ese humano dispuestas sobre la fuente. Si ese humano no llevara puesto un collarín...
Espero que hayas traído carne suficiente. Dog está ansioso por salir. Siento cómo me desgarra las costillas con los dientes. ¿Se te da bien eso de cazar? Esto debería mantenerlo en su lugar. Por ahora, yo esperaré. Envíanos la señal, estaremos listos. Casi es... Estamos dentro. Alf. Fin. Ya puedo deshacerme del equipaje. Dime, ¿cuál es tu historia, nena? Esto, no eres muy habladora, ¿no? Vale, lo dejaré entonces. ¿Era el jefazo el que flotaba en la fuente? ¿El que nos hace llevar estas pajaritas en el cuello? Seguro que quiere una presentación. Como no se calme, los fantasmas humanos van a apelotonarse en las puertas, sea o no el holograma de Vera. Se supone que es la gran inauguración del Sierra Madre. Luces, música y toda la parafernalia. ¿La gran gala va a ser el evento inaugural del casino? ¡Qué interesante! Igual, con un corte en la red, desconectaríamos los sistemas de seguridad y tendríamos tiempo suficiente para entrar, pero... ¿y salir? No, estará todo más blindado que un estreno en el front o que la cartera del tacaño de Danny Parker. A ver, la villa también tenía sus defectos. ¿O qué pensabas? Para la gala, Sinclair tuvo que demostrar creatividad. Por ejemplo, el anuncio del Sierra Madre. No solo se trataba del casino.
La gala depende del casino, de su sistema energético. Con suerte, podría restablecerse y abrir las puertas temporalmente como estaba previsto. Obviamente, la voz de Vera no depende de ningún sistema y su emisión está ligada a la retransmisión de la señal de emergencia del Sierra Madre. Ya sabes, en caso de ataque. La cosa es que durante la noche de la gala, la señal de emergencia se emitió bien. Pero como lo de Vera se planeó para la gala en lugar de una señal de emergencia, lo que sonaba era su voz en la radio. ¿Qué te parece? Sí, la última canción del Sierra Madre que solo van a poder disfrutar unos pocos. Es triste, pero así es la vida. ¿Por qué? Por una cuestión de supervivencia. Tenía que salir de la zona residencial para hacerme con suministros y no me gusta correr riesgos. La villa es peligrosa, así que dejé armas y stims por si me veía en un aprieto. Bueno, eso fue hasta que llegaste tú y empezaste a liarla. Supongo que esto se puede considerar una emergencia, así que no voy a quejarme. Por lo menos no mucho. Tú verás, si quieres pasarte el tiempo de cháchara, no es asunto mío. Bueno, vivos, lo que se dice vivos. Los habitantes. Vaya, los fantasmas humanos no es que estén muy vivos. Están un poco sin civilizar. No hablan mucho. Vamos, de hecho, no hablan. He intentado hablar con ellos, sobornarlos, darles comida, y nada. Ha sido imposible, pero que conste que lo he intentado. Si te atrapan y te arrastran hasta la nube, estás perdido. Si acabas dentro, lo mejor que te puede pasar es que te explote el collarín. ¿Mi consejo? Intenta no cruzarte con ellos. Son un hueso duro de roer. Criatura, hay más misterios en el cielo y la tierra. No, espera. Era así. Los misterios entre el cielo y la tierra. Mira, ¿qué más da? Yo antes preguntaría cómo cojones me las apaño para seguir con vida. Me importa una mierda de dónde se hayan escapado esos zombies. Me considero afortunado. Aún estoy en pleno uso de mis facultades. En cambio, ellos nunca tuvieron la determinación que yo tengo. El Sierra Madre siempre ha sido mi gran obsesión. Poca gente encuentra algo por lo que luchar en la vida. No voy a malgastar mi tiempo. Antes de la bomba, ya eran fantasmas humanos. Hagamos lo que hagamos, procura no cabrearlos. Suelen moverse en grupos pequeños. Pero hay más. Muchos más. Si encuentran a alguien colándose, acuden como abejas a la miel. No quiero ni pensar en todos los que pueden aparecer. Tú verás. Sí, ¿tú no? Ahora que lo pienso, igual Vera Kiss desapareció junto con el resto de los archivos holográficos cuando la bomba explotó, ¿no? Un fantasma de pies a cabeza, pero igual de espectacular. Tengo que entregárselo a Sinclair, asegurarme de dárselo o de que se lo den. Da igual. Antes de la bomba, Vera era una gran artista. No era una actriz brillante, pero tenía otros talentos, una voz bonita, piernas de infarto. Por alguna razón, Sinclair construyó este lugar. Ella se cruzó en su camino y se quedó prendado. Tenía que poseerla. Los presenté y adivina. Decidió levantar este lugar para ella. Se convirtió en su obsesión, su Cleopatra particular. No siempre fue una trampa mortal.
Pues claro que sí. ¿Te sorprende que tuviera vida social? Yo aquí tenía un estatus. No era cualquiera. Conocía un montón como Vera, o como fuera que se llamara. Vera Kiss. Pensé que podía vengarme de Sinclair, presentársela. No tenía ni idea de cómo tratar a las mujeres. En cierta forma, tuve que prepararle el terreno. No, parece un tejado en puesta del sol. Olvídate de disfrutar de las vistas. Este sitio será ahora el menos indicado cuando explote todo. En primavera, verano, otoño y casi principios de invierno, este lugar es el destino preferido de los fantasmas humanos. No es el mejor de los barrios. Si vamos a ir ahí, vamos los dos. Y si se te ha pasado por la cabeza enviarme o incluso dejarme allí, olvídate. ¡Que empiece la música! Domino ha vuelto a la ciudad. Esas máquinas. Los juguetitos de Sinclair duraron más que él. Si necesitas comida o Steams, echa una ficha y pon la mano. Pasemos por el agujero de la pared. Si vamos tras los bastidores, evitaremos a los habitantes. Sierra Madre puede esperar, yo no.
Voy a necesitar ayuda con esto, ¿vale? ¿Y ahora qué? El Sierra Madre puede esperar, yo no. Me juego lo que sea a que has venido hasta aquí solo para desvalijar este sitio. Lo llevas en los genes. Alivia saber. Qué bonitos los árboles en esta época del año. Verdes, con tantas flores. No me puedo creer que dejar el apartamento por esto. Atento a cualquier sorpresita, los fantasmas humanos dejan suministros trampa. No te metas demasiado tiempo, es lo único que puedo decirte. Ahí, la estación de conmutación. Ahí es donde tienes que llevar a la muda.
palo o algo. ¿Y ahora qué? Es hora de zanjar este asunto. Con un palo o algo. Solía estrenar en París. Voy a necesitar ayuda con esto, colega.
No me dejes aquí. Es un buen lugar para tomar el sol. Anda, que como si el sol asomara por aquí. ¿Y ahora qué? Es un buen lugar para tomar el sol. Anda, que como si el sol asomara por aquí. Estoy hasta los mismísimos de la temporada de turistas. No es por... pero esto se llena de chusma. Si encuentras una trampa para osos, seguro que hay algún fantasma humano cerca. Atento a cualquier sorpresita, los fantasmas humanos dejan suministros trampa. No te metas demasiado tiempo, es lo único que puedo decirte.
El Sierra Madre se está estancando. Atento a cualquier sorpresita, los fantasmas humanos dejan suministros trampa. Tenías que meterte en... Asegúrate de que está muerto. Dale con un palo o algo. Si tu marca es correcta, todo apunta a que está en el sur. ¿Sabes? Antes esta ciudad era un sitio agradable. Bueno, todo lo agradable que puede ser, claro. Aquí es donde se supone que actuó. Permíteme que te diga que he estado en sitios mejores. ¿Qué son esos cables? No sé. Menos esa parte cortada de ahí, parece que están conectados al sistema de sonido de la villa. Vale, entonces me quedo aquí, sujeto los dos extremos y los uno, como darle a los platillos. Bueno, ¿qué me estás contando? Primero me tratas con la punta del pie y ahora te preocupas por... ¿mi seguridad? Mira, si activo el sistema de altavoces vendrán fantasmas humanos de todos lados. Solo tengo que alterar los sonidos. Esos fantasmas no son muy elocuentes, pero tienen un oído muy fino. Tienen más peligro que un crítico musical. Son auténticas máquinas de matar. ¿Cómo? Nada de lo que digas podrá convencerme para quedarme aquí. Los fantasmas humanos saldrán de todas partes cuando la gala comience. ¿Y sabes qué pasará si me ven atrapado aquí? ¡Será el fin de Dean!
¿De verdad? ¿Qué hay de aquel discurso que me soltaste cuando nos conocimos? ¿No decías que estábamos unidos hasta que la bomba nos separara? Olvídalo, no me quedo aquí ni aunque me ofrezcas un contrato blindado con Imperial Records para una gira mundial. No, ¿quieres saber por qué? Porque hay más en las calles, en los edificios, básicamente en todas partes. Como oigan algo fuera de lo normal, sobre todo música de los altavoces, si cierro la conexión, no tardarán ni un segundo en aparecer. Bueno, si los sistemas de los hologramas aún funcionan, igual nos vienen bien. Bueno, como quieras, no me importaría tener de público a algunos de esos estirados del viejo mundo. Si no me equivoco, en la zona hay dos hologramas que podemos activar, pero no recuerdo cómo. Si los activas, me pensaré lo de esperar en el techo, aunque no te hagas ilusiones. Si tuviera que entrar ahí, tengo más que claro que me movería por los tejados. No te metas demasiado tiempo, es lo único que puedo decirte. ¿Sabes? Antes esta ciudad era un sitio agradable. Bueno, todo lo agradable que puede ser, claro.
El Sierra Madre se... está estancando. Estoy... Alivia saber que uno de nosotros sabe qué.
El Sierra Madre puede esperar, yo no. Tanto agacharme me hace polvo las rodillas. ¿Y ahora qué? Cualquier sorpresita, los fantasmas humanos dejan suministros trampa. Me juego lo que sea a que has venido hasta aquí solo para desvalijar este sitio. Lo llevas en los genes. Alivia saber que uno de nosotros sabe qué estás haciendo.
Iré a saber que uno de nosotros sabe qué estás haciendo. Vaya, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? ¡Qué cruz! ¿Has conectado los hologramas? Nos pueden venir bien. Funcionó en la fuente. Vera consiguió mantener alejados a los fantasmas humanos. ¿Y cómo sé que no se desconectarán de pronto? No sé, no acabo de verlo claro. Yo paso de correr riesgos. ¡Bien! Tú ganas. Pero escúchame bien. Como cuando esto empiece, intentes llegar al Sierra Madre sin mí, te vas a acordar de quién soy yo.